Seguimos aquí en su programa El Staff de Todos, donde tendremos una entrevista al señor Eddie Chávez con respecto al torneo de baloncesto que se estará efectuando a partir del 18 del próximo mes ya, Eddie. Sí, ante nada, un cordial saludo para la tienda Canelera y sus amigos que le siguen. Solicitarle al mismo tiempo que le den apoyo a estos muchachos que sí están haciendo un gran trabajo por la comunidad, porque ellos no miran con quién están haciendo el trabajo, sino que se haga bien y que las cosas surjan bien. Están luchando por el bienestar de nosotros. Solicito que sigan apoyando a la Tienda Candelera, que está en la voz del pueblo, que es el programa justo, ecuánime, que sí informa al dominicano y al candelero que está presente y ausente. Esas personas que están en los Estados Unidos, yo les solicito que si quieren tener buenas informaciones, miren este programa, porque este programa sí está actuando con justicia, con ecuanimidad, repito. En cuanto a la actividad que tenemos un cuadrangular de baloncesto, el cual nosotros estamos patrocinando, entendiendo que la lucha nada más no es un día político, ni un día de hoy, ni hay que luchar siempre para conducir esta juventud hacia el camino del progreso, donde no lleguen los vicios, para que estén el deporte y estudien, porque tenemos que desarrollar en la carrera una juventud que siga los buenos pasos y que combatemos las cosas que están malas, como trabajando con el deporte, con la educación y con el trabajo. Es decir que nosotros tenemos este cuadrangular donde van a actuar varios equipos. El CAE de Guatapanal, tenemos a Platanal, La Canela, el anfitrión, Atillo, Los Almácigos y Bateyuno. Esto va a ser un cuadrangular grandísimo porque van a venir todas las comunidades. Les pedimos el apoyo a todos ustedes, también a las personas internacionales que nos están viendo, que si pueden colaborar con nosotros en los deportes. Cualquier donación que le haga a la comunidad, el pueblo y Dios se lo va a agradecer. Que también yo creo que no debería ser una donación para este torneo, sino para mucho más que venga. Porque es como ya usted ha terminado de informar, que es para tratar de orientar a la juventud en especial, porque está totalmente... Estamos conduciendo por el buen camino a la juventud. Exacto. Y cuando te digo donación, pero cuando tú das una bola, esa bola dura 5 o 6 años, cuando tú donas algo así, sirve para el torneo, pero también dura muchísimo. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo de colaboración, que sabemos que muchísimos amigos que tenemos en Estados Unidos pueden colaborar con nuestro distrito. Y este es un pueblo que con nosotros que cuenta, porque las personas quizás que dirigen algún estamento del Estado y del ayuntamiento no están haciendo un trabajo cuánimo por el pueblo. Lo digo porque recuerdo que desde que esto salió, esto era el síndico anterior, la calle no se ha señalizado a La Canela, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que entrar de lleno en esto y también pedirle que los problemas de la comunidad se resuelvan, porque tenemos ayuntamientos que supuestamente tienen que trabajar para nosotros. Sin embargo, nosotros, gente como un servidor, como Julito y unos cuantos otros, Julito Hidalgo, Tony, están colaborando y trabajando duramente, poniendo su tiempo y su trabajo para que la comunidad se mantenga por el camino correcto. Siempre activa. Sí. Entonces, ya con respecto al torneo, tengo entendido que tendrá premiaciones también para cada equipo, ¿no? Vamos a terminar con una gran fiesta donde habrán muchos premios, ropa y pergaminos para los participantes y también para algunos dirigentes que han dirigido el deporte de La Canela y no se están tomando en cuenta. Más o menos, uno de esos dirigentes, ¿como cuál? Bueno, hay muchos que se caracterizan mucho ya en ese año. Sí, por aquí tenemos un ejemplo, un gran sobolista, Guarionelí. ¿Se entiende eso? Exactamente. Tenemos Norman Tati en La Canela abajo, que nos han dado todo por el deporte, pero ya llegó la época que nosotros tenemos que darle paso ya a ustedes. Y también que son personas que ya todos conocen, por eso va a ser más auspiciable. Sí. Y es importante una cosa, que la juventud
tenga conexión con ese tipo de gente que es, porque son herencias. Entonces tú dices, yo juego béisbol, porque yo vi a Enriquito del Monte jugar béisbol, yo vi a Jaime. Ese tiempo. Yo vi a Bacalao ese tiempo, entonces uno va a ir, porque eso me sacó a mí de coger malos caminos. Okay. ¿Por qué? Porque si yo le voy a estar haciendo otra cosa, quizá uno no hace otra cosa que no sea positiva. No, y también no fuera la persona que oye eso, porque claro, también ha aportado mucho a lo que es la juventud. Mira, yo lucho por el distrito de La Canela, todo el mundo lo sabe. Sin ningún propósito, soy todavía en la política, porque creo que desde la política usted puede conseguir ingresos para llevarle al pueblo, pero es que yo quiero este pueblo y yo tengo que hacer que cambie la situación del pueblo. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir aquí, estoy viviendo aquí, pero que vivimos mejor, que se mejore, que funcione la ambulancia, que funcione el carro de lujo, que recojan la basura. Que haga mejor servicio de luz, que haga agua potable. Pues en esa es la lucha mía, pero también hay que preparar a la juventud para que siga esos caminos. Exacto. Para que señor Chávez, tengo entendido también que por ahí viene lo que es el torneo de softball de la Copa Navideña, en la cual también estamos viendo su apoyo. Hemos seguido su trayectoria a través de lo que ha sido su figura como político, pero también estamos viendo que las elecciones pues ya quedaron atrás y Eddie Chávez es una figura que constantemente se ha mantenido en lo que es apoyo a muchas actividades, sobre todo lo que es la juventud y los problemas comunitarios. Siempre vemos que la voz de Eddie Chávez es esa voz que siempre está gritando, siempre está velando porque se resuelven los problemas de La Canela. Es bueno, es alentador ver que no es solamente una intención política, sino una intención de labor comunitaria, y nosotros les extendemos el agradecimiento y valoramos mucho lo que ha sido siempre su intervención en favor de su municipio de La Canela. Soy